Sí. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Hace ya unas fechas que no hablábamos y bueno. Ahora sí. Buenas tardes a todos y bienvenidos a todos los medios de comunicación y a todos los esportinguistas que nos están ahora mismo siguiendo en directo a través de los canales oficiales del club. Es un día de felicidad por tener a estos dos grandes jugadores con nosotros en la plantilla. Axel Uros, o Milo, como te conocemos todos, bienvenidos al club, bienvenidos al Sporting. Con estos dos jugadores reforzamos todas nuestras líneas y en especial dos de los pilares básicos del equipo. Con Axel traemos un central fuerte, con proyección, que nos va a aportar la seguridad que queremos defensiva y nos va a dar alternativas. Y por otro lado tenemos a Milo, que nos refuerza en la línea de ataque y que, como ya habéis podido ver este fin de semana, nos va a aportar esa garra, esa intensidad y también con su juventud toda la proyección que esperamos que tenga de cara a futuro, ¿no? Y una realidad para ya competir en el presente. De mi lado, poco más que decir. Os dejo con Mille y con Axel, que seguro que van a poder responderos a todas vuestras preguntas. Vamos primero con las preguntas para Axel. Tenemos a Esperanza, que nos va a echar una mano con la traducción. Así que hacéis la pregunta, luego la traducción, la respuesta de Axel y la traducción. Gracias. Hola, Axel. Bienvenido. Bueno, no has debutado todavía, pero ya eres muy querido entre la afición por la versión de La Bamba. Bueno, me imagino que eso para ti pues, supondrá, no sé, pues una ayuda o algo muy gratificante, ¿no? En que te quieran y te dedique una canción sin haberte visto casi. Bonjour, donc c'est donc pour vous, donc vous venez juste d'arriver et vous voyez que vous êtes déjà très cher entre les supporters. Et même, ils vous ont déjà même fait une chanson qui s'appelle La Bamba. Qu'est-ce que ça vous fait sentir? Comment est-ce que vous sentez ça? Bonjour. Quand je suis arrivé déjà au stade pour mon premier match, et de voir autant de supporters pour un déplacement, ça m'a changé parce que dans mon ancien club, c'était pas comme ça. De voir autant de personnes et des supporters qui chantent déjà mon nom en sachant que je n'ai pas encore joué, ça m'a fait limite, je suis transpiré parce que j'étais vraiment déjà dedans, ils m'ont bien accueilli et j'ai vraiment, vraiment aimé. Et ça fait bizarre, surtout qu'ils chantent mon nom comme ça. Ça fait plaisir. Et me llamó mucho la atención que ya en el primer partido, ese cariño de todos los aficionados, que encima era en un desplazamiento. Y entonces viene de un equipo que normalmente no demuestran ese cariño de esa manera. Entonces le ha llegado mucho, vamos, le ha tocado mucho que sea así aquí.
Buenos días, bienvenido. ¿Qué es lo que conocías del Sporting de Gijón y qué te ha llamado más la atención para que te convencieran de estar en este proyecto? Alors, qu'est-ce que vous connaissiez donc de l'équipe de l'Sporting de Gijón avant de venir et qu'est-ce qui vous a attiré le plus? Voilà. Quand j'ai su que j'avais le Sporting Gijón qui voulait me prendre dans l'équipe, j'étais chez ma sœur avec mon neveu en train de rigoler et mon agent m'a appelé pour me dire qu'il y avait le Sporting Gijón qui était en gros sur moi. Et dès que j'ai appris la nouvelle, j'étais heureux, j'ai limite sauté, j'ai limite failli faire tomber mon neveu parce que je connais ce club, c'est un très gros club qui a une grosse histoire et que ma famille, mes parents m'en ont déjà parlé. Ma mère était super contente qu'il y ait le Sporting sur moi. Cuando me enteré que el Sporting pues quería ficharme, pues estaba en ese momento precisamente en casa de mi hermana con mi sobrino y cuando nos enteramos, pues de mano lo tomé a broma, incluso nos moríamos de la risa. Y cuando realmente vimos que efectivamente era verdad que el Sporting me quería, el equipo me quería fichar, salté de alegría, que hasta casi se caí de mis brazos, mi sobrino que lo tenía en brazos. Entonces, le había oído hablar mucho de este club, la historia del club, gracias a su padre y a su madre que le habían pues, contado cómo era el club y para él era una cosa casi increíble. Bonjour, Axel. Quería hacerte dos preguntas. Una, por un lado, ¿qué objetivo te marcas en este momento de tu carrera? Y por otra parte, para los que no te han visto todavía jugar, ¿cómo eres como defensa? Alors, d'un côté, deux questions. La première, quel est votre objectif comme votre marque dans votre carrière donc comme footballeur et aussi quel est votre pardon à la seconde pregunta. Ah si si pardon comment est-ce que vous pourriez faire une définition comment est-ce que vous êtes comme joueur? Bonjour. Je me définis comme une personne qui aime beaucoup rigoler. Je rigole beaucoup, j'aime beaucoup faire rire les gens autour de moi. J'aime pas que les gens autour de moi soient de mauvaise humeur. Je suis quelqu'un qui est au petit soin, que ce soit avec les plus grands ou avec les plus petits. Et mes objectifs personnels, c'est d'aller au plus haut niveau. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de venir au Sporting, parce que je sais qu'avec ce club, il y a vraiment moyen d'aller au plus haut. Et c'est un club qui mérite d'être au plus haut. Et je suis super content d'être là. Entonces, yo como persona pues me definiría como una persona muy bromista, que me gusta mucho reírme y soy así como muy cercano con la gente. Y en lo que es, ya un objetivo ya más profesional, pues me gustaría, como es normal, llegar al más alto nivel en mi carrera profesional, cuanto más que este club además se lo merece. Hola Axel, muy buenas por aquí. ¿Cómo te tomas que Abelardo, que fue un gran central, sea tu entrenador? No sé lo que significa para ti eso. Y también, ¿cómo te tomas la competencia? Porque Insua e Izquierdoz han empezado muy bien la liga. ¿Cómo te tomas esa competencia con dos buenos centrales para todo lo que resta de temporada? Gracias. Alors, ¿cómo es que...? Comment est-ce que vous vous sentez ou qu'est-ce que ça signifie pour vous que Abelardo soit maintenant votre entraîneur? Et aussi, comment est-ce que vous vous sentez aussi avec cette compétence que vous avez avec les deux autres joueurs? Hola. Déjà, je suis content d'avoir un coach comme mon coach. C'est un coach qui a connu le haut niveau, qui a joué pour des grands clubs et qui connaît son métier, qui connaît le football. Ça, c'est très important pour moi. Je sais qu'il pourra m'apprendre de grandes choses. Et par rapport à mes coéquipiers, que ce soit Kali et Insua, c'est des grands joueurs quand même. Ils ont connu de très bonnes carrières, c'est des bonnes personnes. Tous les jours à l'entraînement, ils m'apprennent de nouvelles choses parce que je suis encore en période d'apprentissage. Et je sais qu'avec mes coéquipiers, avec eux, ça sera une très bonne concurrence, une concurrence saine.
se siente, pues eso, muy, muy, muy halagado y muy contento también, y aparte a nivel profesional, de que su coach sea Abelardo, ya que él ha jugado también a niveles muy altos y con él va a aprender mucho más, va a mejorar muchísimo más en su profesión. Y también está muy contento de tener, pues, como rivales o como competencia a Cali y Pablo. Para él también, pues, es un placer también tener con ellos y poder también desarrollarse con ellos. Aló, ¿qué significa para ti jugar en la Liga Española? Y en segundo lugar, ¿qué destacarías como futbolista? ¿Qué es lo que más destacarías de ti como defensa central? Gracias. Pour vous, qu'est-ce que ça fait donc de jouer donc dans la Ligue espagnole? Pourquoi est-ce que ça vous fait? Et aussi, qu'est-ce que vous pouvez donc faire remarquer? Qu'est-ce que vous pouvez dire de vous comme footballeur? Vous décrire. Venir dans la Liga espagnole, c'était un truc que je voulais depuis petit. C'est un championnat qui m'intéresse depuis tout petit, qui intéresse tous les footballeurs. Parce qu'il y a de très grands joueurs, c'est technique, c'est l'intensité, elle n'est pas pareille que dans les autres championnats. Et je me dis, comme défenseur, je suis une personne, comme je suis quelqu'un de dur. J'aime beaucoup les duels, les 1 contre 1. J'aime beaucoup relancer et toujours, en gros, jouer défenseur central, pour moi, c'est comme si j'étais un patron. Donc je suis le papa de la défense, on va dire. Desde pequeño siempre quise jugar como delantero, y para mí siempre he sido un jugador como muy técnico, y siempre quise también defender, vivir ese puesto y relanzarme como jugador. Hola, Axel, por aquí. Comentabas que tus padres te habían hablado del Sporting, de la historia del Sporting. Quería saber qué conocimiento tenían ellos, por qué conocían el Sporting y qué te contaron concretamente. Pourquoi vous dites que vos parents, c'est eux qui vous ont parlé donc de l'équipe de l'Sporting, et comment est-ce qu'ils connaissaient eux l'équipe de l'Sporting, par quel moyen? Voilà. Mon père a joué au foot il y a des années. Il a joué en Suisse, il a joué à Zurich, en Turquie. Et il connaissait le Sporting à l'époque, le Sporting, vu ses grands supporters, sa grande équipe. Mon père connaissait déjà que le Sporting. Dès qu'il a vu le logo, il m'a directement dit que c'était le Sporting, il connaissait. Et ma mère, elle connaissait un peu moins, mais elle a regardé sur les réseaux sociaux, elle a regardé les fans, le club, elle a recherché sur Wikipédia, elle a vu les supporters, tout ce qui se passait autour du club, elle a vraiment aimé. Mi padre jugaba al fútbol, jugó en equipos de Suiza y de Turquía, entonces, bueno, como estaba en la profesión, pues sí conocía el equipo, y en cuanto vio el logo se dio cuenta que era el Sporting de Gijón. Su madre lo conocía menos, pero por las redes sociales pues sí sabía del equipo del Sporting, y también se siguió informando más para tener más conocimientos. Hola Axel, bienvenido. Si no me equivoco, es tu primera experiencia fuera de París. Quería preguntarte si crees que vas a tener una rápida adaptación, y luego, dentro de las posiciones defensivas, si te ves jugando también como lateral derecho, si hiciese falta. Gracias. Bon, je vois que c'est votre première expérience dans un pays hors de votre entourage. Donc, comment est-ce que vous voyez si ça va être facile, votre adaptation, et aussi pour jouer, pour si vous allez être à l'aise dans le poste que vous jouez dans l'équipe. Même c'est la première fois que je quitte mon ancien club. Je sais que je vais très bien m'adapter, parce que les personnes autour de moi, que ce soit le coach, le président, les directeurs, le manager, tout le monde, que ce soit le staff, les médecins, même des joueurs de la réserve, ils sont tous gentils avec moi, ils m'aident à parler, à m'expliquer les choses, et je sais que je vais vite m'adapter. Ça fait déjà 2 semaines que je suis là, je commence déjà à bien parler espagnol un peu, petit à petit.
Efectivamente, es la primera vez que dejo mi antiguo club, pero me siento muy arropado tanto por mi coach, por el presidente, manager, incluso jugadores, y son que se muestran conmigo pues, en ayudarme, muy gentiles y que hacer que me sienta muy a gusto. ¿Alguna pregunta más para Axel? Vamos con las preguntas para Milo. Si hacéis las preguntas un poco despacio, él os va a contestar en nuestro idioma. Muy buenas, Milo. ¿Cómo te enteras del interés del Sporting y cómo aceptas el venir aquí? ¿Si en algún momento dudaste o siempre lo tuviste claro? Hola, buenos días a todos. Antes de todo quiero decir muchas gracias, presidente y director y entrenador, por ayudarme a venir aquí en este gran club. Y después quiero decir, cuando escucho por primera vez Sporting quiere a mí aquí, no lo inmediatamente me acepto venir aquí porque yo sé, cuando hablo con mis familia, este es un gran club con una gran historia y unos fans mejor del mundo, unos de mejores del mundo, y no lo pienso ni un segundo. Hola, Mino, muy buenas, bienvenido. ¿Cómo te está ayudando Yuka a acoplarte aquí al Sporting? Y tú estuviste en España ya con el Levante, con el Valencia. ¿Cuánto crees que has evolucionado desde aquella etapa hasta hoy? Hola, Yuka, todos sabemos que Yuka es un grande, muy bueno jugador, pero Yuka es como una persona grande y me ayuda mucho con todo. Hablo todos los días con él y es una persona perfectamente. Y quiero decir, me ayuda mucho porque hace, yo creo, 3 años cuando jugado a Levante, y yo creo que me ayuda mucho por me hablo español y conozco fútbol de español. Hola, Milo, bienvenido. ¿En qué situaciones de juego te sientes más cómodo? ¿Acompañado de otro delantero o como única referencia ofensiva? Gracias. Hola. Yo creo que no hay ningún problema. Puedo jugar con los dos, y con un delantero y con los dos. No hay ningún problema. Me he jugado antes y con uno y con dos. Buenas, Milo. Ya has jugado, ya has participado. ¿Qué equipo te has encontrado respecto a la idea que te hacías del Sporting? Y quería preguntarte también, un delantero vive del gol. No sé si en este primer año tú tienes algún reto personal en cuanto a cifra, en cuanto a número de goles. Hola, yo sé que yo voy a darle todo para este equipo y este club, y no sé qué es cifra, pero yo pienso que puedo mucho ayudar a este equipo con mis goles, pero siempre es más importante que ganamos de mis goles. Hola, Milo, bienvenido. Felicitarte por lo bien que hablas español, se ve tu pasado en otros equipos de la Liga Española. Y ya llevas unos días compartiendo vestuario, has debutado incluso con tus compañeros en partido de Liga. ¿Ves potencial al Sporting para estar arriba y luchar por algo muy importante esta temporada? Hola, me hablo español, pero no es perfecto. yo creo que este equipo tiene cualidad para primera división. Yo entreno 2 entrenamientos y yo veo en partido, yo creo que nosotros podemos jugar en primera división. Hola, otra vez, Milo. El 23 de este mes, Yuka se va con la selección de Montenegro o va a participar en un partido. ¿Te ves preparado para debutar como titular en el partido contra el Ibiza? ¿Te ves listo ya para jugar? Hola,
yo siempre voy a entrenamiento para hacer todo lo posible que voy a jugar. Si mister piensa que voy a, yo a jugar, es bueno, pero mister, lo que dice mister, yo respeto y ya está. Yo voy a darle todo para siempre en entrenamiento. Hola, Milo, bienvenido. Destacaba el presidente que ibas a aportar garra e intensidad al equipo. Quería preguntarte si consideras que son tus mejores virtudes o qué más crees que le puedes dar al Sporting. Puedes otra vez, un poco. Perdona, que fui un poco rápido. Decía el presidente que ibas a aportarle garra e intensidad y lucha al Sporting. ¿Crees que esas son tus mejores características y qué más crees que puedes darle al equipo? Creo que es buena característica de mí eso, pero yo creo que máxima cualidad mía es en el área pero yo voy a siempre darle presión y eso para ayudar al equipo, robamos un balón o así como antes de partido. Hola, Mila. Quería preguntarte, ha sido todo muy rápido. Llegaste, ya te puso Abelardo a jugar el otro día, viviste lo que es la mareona, la hinchada en el campo contrario. No sé si de alguna forma te sorprendió todo esto, tanta gente fuera y todas esas cosas. Hola, yo lo digo, yo sé que esto es fans de uno de mejores del mundo, pero cuando salgo en campo y cuando veo cómo fans va a partido con su corazón, eso para mí significa mucho, ¿sabes? No para mí, para jugadores. Y yo creo es más fácil ganamos con este fans. Milo, en tu presentación, en el vídeo, colgaste varias camisetas de jugadores muy importantes en la historia del Sporting, que coinciden contigo en procedencia. No sé si te gustaría repetir la carrera de alguno en concreto, de Yuka, de Lekic, de Stepovic, si hay alguno que te guste especialmente. Hola, claro que sí, que me gusta. Yo voy a dar todo para ir como Yuka, como Lekic, como Stepovic. Me gusta, como que no. Sí, Milo, quería preguntarte si en tu carrera tienes algún ídolo futbolístico, alguien en el que te hayas visto reflejado. Y por otra parte, quería preguntarte, ayer, bueno, el Levante, que tú conoces, jugó contra el Oviedo. No sé si tienes algún conocimiento del derbi asturiano, si te han hablado de él. Hola, mi ídolo futbolista creo que es Drogba, pero tengo uno más, como Ibrahimovic. Y para derbi, yo veo en YouTube uno grande video hace 35 minutos, yo creo. ¡Wow! ¡Vaya locura! ¿Alguna pregunta más para Milo? Pues hacemos también alguna pregunta para el presidente ejecutivo. Muy buenas, David. Decía Abelardo que le ponía un sobresaliente a cómo ha estado cómo ha funcionado el club en el mercado. ¿Qué nota le pondrías tú en este aspecto al Sporting? A ver, esto es como ser juez y parte, ¿no? yo creo que nos hemos seguido lo que prometimos, que es el máximo trabajo, el intentar maximizar el esfuerzo de todas las partes y los recursos que tenemos. Y ahí, de nuevo, agradecer el esfuerzo que ha hecho toda la afición y todos aquellos que están alrededor del club. Por supuesto, valorar muy positivamente el esfuerzo de Gerardo y toda la parte deportiva, porque ha sido un mercado intenso. Y yo creo que el mejor reflejo es que, en primer lugar, el entrenador, el Pitu, esté contento con el equipo que tenemos, que veamos un equipo competitivo. Y en segundo, que ya tengamos, pues creo, la adaptación, ¿no? Y tenemos aquí un claro ejemplo de dos futbolistas que les hemos visto el potencial y un proceso de adaptación rápido, ¿no? Milo ya jugó, ya participó activamente y fue clave
en la victoria y Axel pues ya se ha ganado el corazón de los sportinguistas con cántico incluido, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la valoración que nosotros hacemos. Es una valoración sin duda positiva y continuaremos haciéndola así, ¿no? Trabajando hasta el último minuto para darle los mejores recursos al Pitu para conseguir los objetivos. Hola David, muy buenas por aquí. Hablabas de objetivos ahora. Siempre habéis sido muy cautos con el tema del ascenso. Cuando llegasteis dijisteis que no ibais a proponer una fecha. El Pitu no ha querido tampoco hablar de ascenso, pero hay mucha ilusión y el arranque ha sido muy bueno. No sé si han cambiado los objetivos con cómo ha quedado la plantilla configurada y cómo ha comenzado la temporada. No han cambiado. El objetivo sigue siendo el mismo. Tener un equipo competitivo. Todos sabemos lo larga que es esta competición. La segunda es una cava. Hasta junio, fíjate, ¿no? En donde estamos, ¿no? Yo lo que sí me gustaría es lanzar un mensaje de tener los pies en el suelo. Y es lo que hay que hacer ahora. Tenemos el momento de la ola positiva. Hemos comenzado muy bien la temporada, pero hay que tener los pies en el suelo. Esto es muy largo. Tenemos que seguir siendo competitivos y cada fin de semana tenemos que demostrarlo. Para mí ese es el principal objetivo a partir de ahora. Y luego lo que hemos dicho, y siempre lo hemos dicho, estamos aquí para construir a medio y largo plazo. No sabemos si este objetivo llegará, o este objetivo del ascenso llegará esta temporada, o cuándo se conseguirá, pero lo que está claro es que estamos trabajando para que eso suceda, ¿no? Y estamos poniendo todo lo que tenemos para que ese objetivo, si no es ahora, dentro de un tiempo, se consiga, ¿no? Con estos procesos, con estos jugadores, con esta competitividad, con esta visión a futuro, estamos convencidos de que se va a lograr. Insisto, nos encanta que la gente esté ilusionada. Nos encanta que la gente venga al Molinón, que disfrute, que hagamos del Molinón un auténtico fortín para esta temporada, porque va a ser clave para que el resultado positivo de la temporada se consiga. Pero esto es muy largo, ¿no? Y yo creo que aventurarnos a decir o marcar un objetivo, como ya dijimos al principio, estamos aquí para asegurar a los sportinguistas que su club esté donde pertenece, donde verdaderamente pertenece este club. Pero eso llegará cuando tenga que llegar y esperemos que sea lo más pronto posible, está claro. Hola David, muy buenas. Agotada o cerrado ya esta ventana de fichajes, quería preguntarte por el famoso tope salarial. ¿El Sporting lo ha agotado, ha reservado algún tipo de partida para el mercado invernal? Bueno, el mercado es cambiante. El mercado invernal llegará y se pueden suceder salidas o podemos ver alguna oportunidad. O sea, yo diría que hemos intentado hasta la fecha maximizar los recursos y no dejarnos un gran límite para eso. No tendría mucho sentido, ¿no? Nosotros siempre intentamos dar el máximo con lo que tenemos y cuando llegue diciembre pues valoraremos en función de las circunstancias. Como sabes, no solo depende de qué podamos hacer en el mercado, movimientos, salidas, entradas, sino también de la capacidad que tengamos de generar ingresos y de continuar con los controles de la liga, ¿no? Entonces, como esto es una evolución continua, cuando llegue diciembre pues ya te diré qué tipo de margen tenemos y si es que lo necesitamos, ¿no? Hasta la fecha, este es el grupo que tenemos. El entrenador, como hemos dicho, está contento y vamos a continuar. Hay múltiples circunstancias que pueden suceder durante la temporada, ¿no? Yo creo que ahora es el momento de reflexionar, de estar en el presente, de dejar al grupo que compita, que se una y que verdaderamente se sienta en la competición. Y ya cuando llegue el mercado de invierno ya valoraremos otras circunstancias. Creo que sería demasiado aventurado el ponernos ahora a conjeturar si tendremos o no tendremos capacidad de traer nuevos jugadores. Hola David, ¿la cantidad del tope salarial se puede saber? No creo que sea una cuestión que tengamos que hacer pública y ya te digo, está siempre en continuo movimiento con la liga. Bueno, en todo caso la liga lo va a hacer público, siempre lo hace público, ¿no? Pues entonces cuando llegue el momento será la liga la que tenga que hacerlo. Yo quería preguntarte también el tema de la cantera, ¿en qué situación queda la cantera? ¿Cómo, si que lleguen 11 fichajes, aunque Cote es de casa, que llegue 11 fichajes parece que cierra puertas, aunque ahora esté llamando a la puerta Keipo y Pedro y Grajera sean importantes o Rosas? ¿Es el perfil de Sporting que queréis, con tanta gente de fuera y menos de casa, o cómo balanzáis eso? No, siempre hemos dicho, nosotros creemos mucho y creemos que la base del futuro, la raíz, la esencia, la identidad del Sporting está en Mareo. Por eso nos hemos comprometido en el desarrollo de Mareo como un centro de alto rendimiento que verdaderamente consiga el desarrollo del jugador y de la persona desde la base. Ahora bien, también decimos que hay un criterio de excelencia,
de esfuerzo, de sacrificio y que esto no es sencillo. No por estar dentro de la estructura del Sporting todos los jugadores van a acabar jugando en el primer equipo. La competitividad es real, es una competitividad global de jugadores que pueden venir, de jugadores que pueden salir y yo creo que tenemos ejemplos dentro de nuestra plantilla que están rindiendo al más alto nivel y que, oye, queremos que continúe siendo así y queremos que los chicos de Mareo se sientan motivados para que eso suceda a futuro. Por supuesto, tenemos que balancear las piezas para que nuestro equipo sea competitivo a la altura de la división en la que nos encontremos, ¿no? Pero el modelo sigue siendo el mismo. Es una apuesta decidida por el desarrollo del talento en Mareo y que los jugadores que entren en nuestro sistema, en el sistema del Sporting, verdaderamente se desarrollen para llegar al más alto nivel futbolístico. El porcentaje de cada temporada, pues las circunstancias que hemos visto en esa temporada son estas, pero la apuesta a futuro sigue siendo la misma, sigue siendo Mareo. Gracias a todos. Vamos ahora al campo en 5 minutos con los jugadores. Muchas gracias. Se entretienen, presumiendo, analizan y ejecutan.